Buenos días, nuestro querido televidente, y bienvenidos a su programa, Unidos en el Amor de Cristo Jesús. Amén. Yo soy el Pastor Miguel Monzón. Mi iglesia es New Life Church, en El Paso, Texas, en el precioso noreste de la ciudad. Estamos ubicados en el 5505 de la calle Will Ruth, entre la YMCA. Y la biblioteca pública. Los invitamos a que vengan a alabar al Señor todos los domingos a las once de la mañana y los miércoles al estudio de evangelización a las seis y media de la tarde. Dios les bendiga mis hermanos. Aquí tengo a mi hermano que va a presentarse él también y nos va a decir un poquito acerca de su iglesia y de sus ministerios, hermano. Eh, muy buenos días. Es de nuevo una bendición estar aquí con este amable auditorio. Y también pastoreo una iglesia, al igual que el pastor Miguel Monzón, solo que yo lo hago en Las Cruces, Nuevo México. Nuestra dirección es 133 Church Avenue, Streets Y estamos para servir Iglesia Bautista El Sadai, el pleno centro histórico de Las Cruces, y también servimos aquí en, en, en el paso en lo que sea necesario y es una bendición estar de nuevo eh, Pastor Miguel de nuevo verlo y saludarlo es una bendición para mucho servidores. gusto de verlo hermano mucho gusto de verlo estamos uh, con nuestra línea de oración también si tiene usted alguna petición llámenos al 915 532 8518 nos daría mucho gusto orar por sus necesidades y sería un gran placer para nosotros hacerlo. Así que llámenos. Ok, estamos en el Viejo Testamento, hermano. Estamos sí. en uh, el libro de Éxodo y quería yo pues, compartir esta palabra de Dios con nuestra audición. Y, y estamos con Moisés. Eh, Cristo es el yo soy, es el tema de, de, esta, de este programa. Entonces, en el Éxodo capítulo 3, versículos primero y segundo, dice que Moisés cuidaba las, cuidaba las ovejas de su suegro Jetro y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llama Oreb. Ahí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Imagínese usted, mi estimado televidente, ¿ha visto usted acaso algo así? ¿Una zarza, un arbusto, una mata que se está quemando? Pues aquí en el desierto, en el Paso, Texas, claro que sí lo hemos visto muchísimas veces. Acabamos de celebrar el 4 de julio y, y, y a la gente le gusta llevar los juegos pirotécnicos y cohetes y todo eso. Y en ocasiones con el clima tan árido, pues han caído los, los cohetitos ahí en un arbusto y se empieza a incendiar y todo eso. Entonces es algo muy común, muy común. Mas, sin embargo, esto es diferente. Porque Moisés se fijó bien que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Seguía ardiendo y ardiendo y ardiendo. Entonces Dios le hablaba a Moisés a través de este milagro, de, de esta zarza que no se consumía. Dios le llamaba a Moisés y le decía, yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham. El Dios de Isaac, de Jacob. Y Moisés, ¿saben lo que hizo? Se cubrió la cara porque tenía temor al Señor. Y el temor al Señor ¿verdad? es el principio de la sabiduría. Ahí nos dicen proverbios, la palabra de Dios. Entonces para mí es muy triste que mucha gente en este día, en estos tiempos que vivimos, no tienen respeto para Dios. Usen, usan el nombre inclusive de Dios en vano. Este, no tienen uh, respeto no tienen pues, pues como moisés ¿verdad? que hasta se tapó la cara porque tenía miedo tenía tenía uh, miedo del de, de señor de todopoderoso todopoderoso pero el señor le siguió diciendo claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en egipto los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Algo muy importante, hermano. Sí. López. Algo muy importante. Dios se da cuenta de nuestros sufrimientos. Él se da cuenta de los sufrimientos que llevamos. Entonces le dice: Yo claramente he visto que hay este problema y pues hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Seguimos en el capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice, mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Dios se da cuenta de nuestros problemas, de nuestros percances, de nuestros sufrimientos. Y Dios no nomás se da cuenta y dice, ah, pobre chavos, están pues, con problemas. No, Dios provee una solución, nomás que hay que aceptarla. Y esa solución es Cristo nuestro Señor. Pero vamos a ver qué sucedió aquí, ¿verdad? El, 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 el Dios Todopoderoso le dice a, a, a Moisés: Vas a ir con el faraón y le vas a decir que yo digo, libera a mi gente. ¿Para qué? Para que me vengan a adorar en el desierto. Entonces, es uno de los propósitos de todo cristiano, de todo ser humano, en verdad. Alabar y adorar a Dios. ¿Por qué? Por sus proezas. ¿Por qué? Por quien es Él, el Todopoderoso, Él creó todo el universo, todo lo que vemos y no podemos ver. Él creó todo con su palabra a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero Moisés le respondió de esta manera. El problema, dijo, y titubeaba Moisés, dicen, el problema es que... Es que, que si yo voy con los israelitas y les digo que el Dios de sus antepasados me han enviado a ustedes, pues ellos me van a preguntar, ¿y cómo se llama este Dios? ¿Cómo se llama? Dinos. Y Moisés dice, ¿y entonces qué les voy a decir? ¿Verdad? Es una manera casi como, como, como no muy directa, ¿verdad? indirecta, de preguntarle, pues ¿cómo te llamas, Señor? Entonces um, Dios le contestó, yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas, yo soy me ha enviado a ustedes. Y en verdad ese nombre yo soy podría ser traducido, yo soy el que fue, yo soy el que soy y yo soy el que será. O sea, el Dios eterno. El Dios de todos los tiempos, que, no, que siempre ha existido desde antes del principio de los tiempos y seguirá existiendo hasta toda la infinidad. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Pues es muy importante, porque esto es la base de lo que Jesucristo hace en el, en el Evangelio según San Juan, en lo que Jesucristo declara y proclama. Entonces yo soy es el nombre que Dios le dijo a Moisés que será el nombre de él. Y en el Evangelio según San Juan, Cristo utiliza este mismo nombre para, para declarar su propia deidad, para declarar que Él es divino, para declarar que Él es Dios encarnado, que no es solo el Hijo de Dios, que sí lo es, pero que también es Dios el Hijo. Parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, en el Evangelio según San Juan, por ejemplo, en el capítulo sexto, versículo 35, Jesucristo dice: Yo soy. Hello. ¿Qué quiere decir? Se está declarando con el nombre de Dios: Yo soy el pan que da vida. Entonces lo que Jesucristo está diciendo es, yo soy el Dios que provee, yo soy el Dios que alimenta, yo soy el Dios que te da nutrición y no nutrición solamente uh, uh, corporal, pero espiritual. Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí dice, nunca tendrá hambre y el que cree en mí, nunca. Tendrá sed. ¿Alguna cosa que quiere compartir, hermano? Sí. Todavía me falta un poquito más para terminar, pero vamos, <laughs> si es importante eh, considerar el tema del yo soy, el concepto de la existencia única, eterna, propia. Y el amor tan grande de Dios para venir a, a querer compartir esa, esa vida eterna con nosotros a través de Jesús. Y en el Evangelio de Juan encontramos el, el, la, la, la imagen de Jesús como el Yo soy, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la vida verdadera, yo soy. Y, y es muy interesante estudiar cada concepto eh, de espacio, comprendiendo a qué se refiere para los griegos el, el, el término eh, ontos. Era el ser, era muy importante. Y Dios no los deja abandonados como lo tampoco lo hizo con los egipcios. Se acuerda y, y en esa parte se comunica como el yo soy. Eh, también más adelante en la cultura ya eh, germánica o los alemanes tienen el Dasein, uh -huh. el yo soy. En todas las culturas ha habido la gran pregunta es quién es ese ser eterno que va más allá de nuestra vida. Y encontramos a Jesús. Yo recuerdo, puedo, puedo mencionar, por ejemplo, al igual que usted lo ha hecho, yo puedo mencionar eh, yo soy la puerta. El que entra por esta puerta que yo soy será salvo se moverá con entera libertad y hallará pastos. Juan nueve en la versión NFI. Uh -huh. Qué increíble ver a Jesús como el yo soy, yo soy la puerta, el que entre por mí. Sí, sí, hermano. ¿Qué le parece? Es, está, pero tremendo esto, ¿eh? está tremendo. Miren el Evangelio de San Juan, seis veces Cristo hace mención, mención del yo soy. Seis veces. Y siempre lo, 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 lo ubica o lo dice con, con, uh, con una obra tremenda para, para confirmar, ¿verdad?, que ese testimonio es verdadero. Ahora, en el Viejo Testamento se había establecido que para que un testimonio fuera válido, tenía que haber al menos dos testigos, al menos dos testigos declarando ese testimonio. Por ejemplo, en Deuteronomio 19:15 dice que el caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Entonces, cuando Cristo declara, yo soy el pan de vida, el único testigo es la palabra que Él está diciendo, que Él está proclamando. Entonces, no sería válido esa proclamación. Pero si ustedes recuerdan al principio del, del capítulo sexto de San Juan, Cristo nuestro Señor alimentó a cinco mil personas con solamente que eran cinco panes y dos peces. Cinco panes y dos peces. Entonces, la obra es testimonio en sí. La palabra es el otro. Testimonio. Entonces esos son los dos testigos. Anteriormente, como ya dije, nuestro Señor Jesucristo había ejecutado un gran milagro en el cual alimentó cinco mil individuos personalmente con cinco panes de cebada y dos pescaditos. Entonces el primer testigo es Cristo y su palabra. Él dice, yo soy el pan de vida, el pan que da vida y el segundo testigo es que dios padre a través del milagro de la multiplicación de panes y peces entonces ahí están los dos testigos entonces el testimonio de cristo es válido completamente válido los dos testigos son entonces la palabra de cristo y la obra los dos testigos es dios hijo porque Cristo declara yo soy y Dios Padre, porque Dios Padre trae el poderío para, para, para que se consuma ese milagro de alimentar a los cinco mil. Entonces los dos testigos son la declaración verbal, pero también el comprobante físico ¿verdad? del milagro de multiplicación de panes y peces entonces cristo en sí está diciendo yo soy dios y soy un dios especial soy el único de solo hay solo un dios verdad eso lo sabemos de, del viejo testamento pero cristo está diciendo yo soy un, un dios que se fija que le importa su creación soy el dios que te alimenta soy el Dios que te da entrada hacia el reino. Le, le dejo ese para, para después, hermano. No, no me voy a meter sí. mucho ahí. Sí. Soy, soy el Dios. La, soy, yo soy la resurrección ¿verdad? y la vida. Yo soy la luz del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué más podemos comentar acerca de esto? El, el Evangelio eh, de Jesús al inicio, presentándolo Juan, inicia diciendo que en el principio era el verbo, sí. o el logos en el griego, ¿eh? logos. y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se sí. encarna, se encarna y era tan importante, no solamente en, en las culturas y en el día de hoy, sino que en aquel entonces me platicaba un amigo. Muy querida, esta semana pasada, que fue a Jerusalén y me decía: eh, si ¿sí está cerrada una puerta, eh, Jerusalén, la antigua Jerusalén, en sus murallas, eh, tiene ocho puertas, y la puerta número ocho fue cerrada. Fue cerrada por Solimán el Magnífico, sultán del Imperio Otomano, porque no quería que Jesús regresara. Entonces, las culturas sí saben que hay un ser divino. Y lo han percibido, se han percatado, Jesús sigue revelándose, nosotros lo proclamamos, nosotros lo vivimos. Entonces es muy interesante leer el Evangelio de Juan desde esa perspectiva, del yo soy, yo soy Dios, sí. yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy el pan. Pero es, yo quiero ser tu Dios. Sí, sí. Quiero ser la vida eterna. que Así como escuchó... En aquella teofanía, en aquella zarza ardiendo que no se consumía, Moisés, el clamor de su pueblo, hoy escucha el clamor de, de nosotros, nosotros, de nuestra nación, de esta gente que está siendo desplazada de sus lugares donde sufre, pasa hambre, persecución. Eh, hay una respuesta y es el gran yo soy, es Jesús, y nos corresponde a nosotros no solamente pedir por ellos ayudarlos a los que podamos, eh, los que podamos ir a esos lugares es muy bueno. Hay, hay buenos amigos que han ido a servir en aquella parte del Medio Oriente y lo han hecho por el gran yo soy. Sí. Es interesante el tema que usted menciona sí. y nos presenta esta, en esta mañana a sí. todos nuestros amados televidentes. Hermano, me gusta mucho lo que usted recalca ahí, que, que muchas diferentes culturas creen en un ser. Todopoderoso. Yo me acuerdo cuando estaba en la high school, eh, fui aquí a la Jefferson High School, El Paso, Texas, y tomé una clase acerca de las religiones. Nos dieron uh, información acerca de todas las religiones. Pero una cosa que, que se me quedó muy prendido en el, en el corazón y en la mente era que, que el maestro dijo que todas las culturas de todos los tiempos, de todos los pueblos, han creído en un ser todopoderoso. Sí. Y eso se me quedó a mí en mi mente y, y después you know, pues yo, yo anduve ahí en el mundo uh, batallando y, y, y pues en el pecado y cosas feas así. Y, y me acuerdo que, que Dios siempre me ponía uh, mensajes, me mandaba mensajes. Por ejemplo, una de mis hermanas me decía, estoy orando por ti, hermano. Otra hermanita me mandaba un libro acerca de... De, de, de Cristo, acerca de, 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 de ser cristiano. Eh, voy a UTEP, al, al colegio, y un, un, un compañero ahí en la calle me detiene y dice: Mira, Juan 3:16, por tanto amó Dios al mundo. Entonces, Dios siempre me estaba mandando mensajes. Uh, y, y para mí, en verdad, eso es, 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 es una cosa bien bonita. ¿Por qué se fija Dios en mí? Pero acuérdese que la semana pasada, hermano, vimos cómo, cómo esta, esta persona ¿verdad? que estaba ciega recibe la, la visión uh -huh. recibe la visión era, un, era una persona pues, que, que de pocos recursos que estaba, que estaba pidiendo limosnas en hora de de, pues, de una alguien que, que tal vez se fije el mundo en, en, en él ¿verdad? entonces uh, entonces Cristo él se paró él platicó con Él, Él le dio sanidad. Entonces yo veo lo mismo en mi vida, así como usted, usted compartió la semana pasada, yo veo mucho en mi vida también que Cristo se paraba, que Dios se paraba y decía, Miguel, recapacita, Miguel, ven a mí, Miguel. Por todos lados me bombardeaban, hermano. ¿eh? Gracias a Dios, alabado sea tu nombre, así Señor. Es, es. <laughs> bueno, es esa, uh, el, el, el gran yo soy nos uh, estuvo, a mí también me siguió Pastor Miguel, sí. me, me buscó con amor, me encontró. Eh, es increíble, si usted analiza lo que mencionó de las culturas, eh, no muy lejos, en el país vecino en México, entre ellos, entre esos aztecas, mayas, Nahuatl y todas esas culturas que hay. Hay un personaje muy conocido de sí. Chavalcoyot. Sí. Y se llama El Poeta de Dios. El poeta y de tiene Dios. un concepto tan profundo de Dios que me asombra. Entonces ahí vemos cómo Dios deja la huella de la imago de que mencionamos la vez pasada, del yo soy. Y, y usted ve la poesía increíble de, de este... Ser que aparte poseía una gran inteligencia y conocimientos técnicos, pero todo ese reflejo del yo soy y él concebía un ser superior por encima de lo que esas culturas sostenían y sacrificaban. Cuando vemos a, a, a Jesús eh, como el gran yo soy, a mí me llama la atención mucho la puerta. Las puertas tienen un candado. Pero la puerta es un espacio, en este caso, abierto para una relación. Sí. Nos anduvo buscando Dios, ese gran yo soy. A mí me encontró también en medio de tanta oscuridad. Yo, yo soy la luz del mundo. Eh, y, y me da un, un, un significado como persona, como eh, involucrándome en el ministerio. El ministerio me, me, me da un espacio tan grande en eso de la puerta y entro entro a la vida cristiana por Jesús. Entonces es importante pues ver este tema. Eso. Entonces quiero dejarlos con esta idea con esta este pensamiento. Cristo Jesús es el gran yo soy. En el griego ego eimi en, in, en inglés, I am. En español, yo soy. Bueno, vamos a una corte musical, a este, pero no se despeguen de sus televisores. Regresamos pronto. Ojalá que pues, se complazcan con estos videos musicales. Aleluya. Muy buenas tardes, mis queridos televidentes. Gracias por acompañarnos a este subprograma unidos en el amor de Cristo Jesús. Yo soy el pastor Miguel Monzón, de nuevo aquí de la iglesia New Life Church en el Paso, Texas, en el noreste del de Paso, Texas. Hermano López, ¿me acompaña? Díga, dígales un poquito acerca de su iglesia, hermano. Bien, soy el pastor Juan Francisco López, eh, pastor de una iglesia hispana en Las Cruces Nuevo México, la dirección. Para servirles es 133 Sur, eh, en la calle Church o Iglesia, en inglés, pleno centro histórico. Y además, algo que compartía con el pastor Miguel, eh, recientemente nombrado director del Seminario de Todas las Naciones, aquí en El Paso, y estamos también para servir a los pastores, a las iglesias que quieran enviarnos sus. Uh, eh, miembros a prepararse es una capacitación para conocer al gran yo soy a jesús amén, y para ayudar al pastor para servir a la iglesia y a esta comunidad pues, uh, muchas felicidades gracias. en su nuevo posición de, de director eh, que dios le traiga muchas bendiciones hermano y que, que, que pues se desplace la palabra de dios por toda esta área es. y por todo el mundo amén amén hermano Usted iba a compartir acerca del yo soy, yo soy la puerta, yo soy la vid. Hay... Platíquenos. Sí, hay, hay otra parte importante, yo soy la vid. Yo nací en un pueblo pintoresco en México que se llama Parras de la Fuente Coahuila. Hay muchas uvas, Ajá. de todo tipo. Y recuerdo mucho la, 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 cuando dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Cuando yo llego de vacaciones, porque voy a ir de vacaciones pronto, y veo esa, esa vid, ese fruto, me acuerdo de, de Jesús. Y hay en el, en el mundo 24 mil variedades de uvas de vides. Pero Jesús dice: Yo soy la única, soy la vid verdadera. La verdadera. La única. Y hay en este concepto eh, algunas cosas que no hemos considerado, la vid, por ejemplo o la uva tiene propiedades eh, que ayudan en la cuestión neurológica, lesiones arteriales, mejora la salud cerebral. Uh -huh. eh, también dicen por ahí los artículos que he investigado y leído, ¿verdad? que eh, ayuda a, a, como un anticancerígeno. Entonces Jesús es mucho más que eso, ayuda a tener una vida plena más allá de lo físico. Yo soy la vida verdadera comunica toda esta cuestión de salud y no solamente de disfrutar un fruto, sino de salud y los beneficios de, de considerar a Jesús como yo soy la vid. ¿Verdadera? Aparte tiene ácido fólico, vitamina B, es un diurético, eh, ayuda en los glóbulos rojos, y, ¿se imagina? Cuando uno ve el concepto de, de la vid, yo soy la vid. Uno ve, ve el fruto y dice, Jesús es mucho más que esto, comunica algo trascendentalmente importante mm. en mi vida y en la vida de usted y en la vida de quien quiera acercarse a Jesús. Así es, así es. Está muy bonito eso, hermano. Yo había oído también que para el corazón es buena la uva, entonces hay que, hay que ir a la, al supermercado a comprar uvas, hermanos, pero hay que también unirse. A la, a la viña que es Cristo Jesús, al, al viñedo. Este, hay que estar en, en oración, hay que estar en, uh, en Cristo Jesús. Y otra vez, si usted desea que oremos por ustedes, llámenos al 915-532-8518. Con mucho gusto oramos por ustedes. Que la palabra de Dios esté. Eh, Intensamente penetrando nuestros corazones, nuestras mentes, en nuestros seres. Amén, amén. Díganos más acerca de de la uva, de la vid, de la viña, hermano. Es un tema en el que Jesús hace una conexión con su pueblo. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces hay que pensar en la viña del Señor Todopoderoso como el pueblo de Israel. Eh, donde Jesús, donde Dios ¿verdad? llega, eh, usted recuerda la historia de aquella exploración, donde regresan con un racimo de uva gigantesco, enorme, enorme. Eso era un significado especial y nosotros lo vemos ahora en Jesús, es más que un racimo de fruto enorme, bueno para lo físico, es algo que tiene trascendencia espiritual. Para Israel debía simbolizar paz y prosperidad, dice el texto en primer libro de Reyes 4:25. Y Judá e Israel vivieron seguros, para, seguros, cada uno bajo su parra, la vid, bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Esa figura era muy conocida, para mí es muy conocida por el contexto donde vengo. Eh, pero hay que, hay que conectarlo con la actualidad. Jesús viene siendo nuestra paz, nuestra prosperidad, no solamente como en aquella ocasión que fue la imagen para el pueblo de Israel, hoy lo sigue siendo para una nación o naciones, en etnos, e incluye todas las culturas. Entonces vemos a, a Jesús, a Dios presentando la, la vida verdadera, yo soy la vida, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque separados de mí nada podemos hacer Juan quince cinco hay una condición hay que estar conectados con nuestro Dios con Jesús no pensemos que es algo mágico que a la hora de leer la Biblia al momento de hacer una oración ya tengo todos los beneficios es una comunión profunda es uh, luchar todos los días con la tentación es conservar mis valores, mi fe, eh, practicar la justicia. Es, es interesante todo lo que implica el estar conectado con la vida y los beneficios, pero hay una, hay una condición: estar. estar si conectado. alguno está en mí, va a dar mucho fruto. Mucho fruto. Muy bonita la palabra de Dios, hermano. Muy bonita. Algunos frutos que. que eh, pudiéramos pensar en lo práctico eh, yo estaba platicando con un buen amigo un pastor ayer de, de Nashville y él dice somos una iglesia hispana y a mí me ayuda me, me ayuda a ver cómo Dios eh, bendice a otros siervos y él decía eh, somos un grupo pequeño y estamos ayudando a un montón de niños en una en esta frontera eh, México Estados Unidos y hemos levantado becas para los niños, hemos levantado eh, ropa para gente que vive en la calle, hemos eh, preparado eh, lo mejor, no damos lo que me sobra, no traigo la ropa sucia, no doy lo que está roto, traigo lo mejor. Y dice, eso ha sido impactante lo que Dios puede hacer. Y eso veo yo como fruto en una iglesia. Y como fruto en, en la persona de un pastorado, Jesús también dijo: Yo soy el buen pastor. También. Ay. Y nos pastorea, los pastores también. Entonces es, es, es muy interesante ver cómo fructificamos. Permanecer en él es quedarse en él, acatar lo que él dice, vivir en él, no estar muriendo o no morir en, 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 en la cuestión espiritual. Yo sé que el, la vida eterna Jesús no la da y no la da por siempre. Dice todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:6. Entonces hay esa condición de permanecer en en Jesús para tener esa presencia del gran yo soy. Yo soy eh, el pan, dice Jesús. Pero es permanecer. Yo soy el buen pastor. Pero es permanecer en mi redil. Yo soy la luz del mundo. Pero debes permanecer cerca de mí como el ciego que hablamos en el programa pasado. El, el, el ciego gritaba y clamaba. Clamaba por alguien que no, no había visto, pero escuchaba. Yo soy. Entonces es interesante. Usted es el pastor Miguel Monzón y yo soy Juan Francisco López. Pero adquirimos un valor especial cuando encontramos ese gran yo soy, que es Jesús, y nos transforma, nos cambia y nos trae a fructificar. Eh, es, es algo que creo que um, debemos... Todo lo teórico, todo lo que leemos debe, eh, para mí, siempre estoy mencionando en la iglesia, debe llegar a la praxis o a lo práctico. Hay que fructificar el ejemplo y el servicio va a ser el distintivo de que sigo a Jesús, el gran yo soy. Sí. El, el, la, la uva era muy importante en, en, sí. en esos tiempos de nuestro Señor Jesucristo, era, era pues como los, los staples que tenemos hoy que, que es el pan y los huevos y la leche y todo eso la uva muy importante pero la uva se le, se le daba también uh, crédito de, 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 de que traía, traía joy traía gozo, gozo traía uh, y, y, y el fruto ¿verdad? del el, el jugo de la uva ¿verdad? que se fermentaba pues se, se convertía en vino, ¿verdad? pero un vino diferente de lo que tomamos el día de hoy. Eh, y, y era de gozo, de alegría, de, de celebración. Entonces cuando Cristo dice, yo, yo soy la viña, ¿verdad? y, y si, si te mantienes en mí, yo me mantengo en ti, entonces Él nos trae gozo, Él nos trae alegría, celebración, ¿verdad? vida eterna. Todo, todo lo que necesitamos, lo más básico que necesitamos. ¿verdad? Todo el mundo quiere y, y desea alegría y, y estar contento y feliz y que la familia esté bien y todo eso. Entonces eso es lo que Cristo nuestro Señor nos, uh, nos, promete, nos promete. Prosigue hermano. Eh, viendo el, el concepto ahora del, de yo soy el buen pastor, que es otra parte que a mí me llama la atención y, y ese es mi ejemplo, porque soy pastor, por, por llamado de Dios, ¿verdad? por su gracia, por su misericordia, no porque no lo merecía. Eh, Jesús se presenta a, a, ante su pueblo y les dice: Mis ovejas escuchan la voz y me conocen. Y es, es muy interesante, para mí fue sorprendente. Yo siempre había pensado en las ovejas todas iguales. ¿no? Pero yo me encontré que hay ovejas para que dan lana, ovejas que dan carne. Y, 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 y es increíble tantas variedades y tantos nombres que, que me encuentro: ¿verdad? Lincoln, Texel, um, esas son para dar lana, Freysian, eh, leche. Y Jesús cuida toda este, esta diversidad de de ovejas, incluido yo, porque él es el buen pastor. Y, y aquí eh, uno dice, bueno, ¿para qué sirve todo este animalito? ¿Qué me, qué me, qué me enseña? Bueno, la, la lana en la oveja le ayuda a mantener corporalmente su temperatura uh -huh. y el buen pastor nos cuida. Sí. El barro provoca que eh, haya exceso de peso y de enfermedad y Jesús limpia, cuida la oveja. El pecado, si no nos lo quitamos, nos va a detener eh, eh, y Jesús perdona todo pecado. La sangre de Cristo limpia todo pecado. Es increíble cómo el buen pastor hace un trabajo perfecto. El yo soy, yo soy el buen pastor. Nos da seguridad, nos cuida de amenazas, eh, nos uh, protege a la hora de descansar. Es, 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 es eh, interesante que en la cuestión de salubridad, el pastorcito, el pastor en, 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 en los campos, eh, le corta la cola, las pezuñas, la lana y Jesús hace tanto por nosotros, hace más que eso, dio su vida para limpiarme de, de ese pecado, de ese alastre, y me da una conducta distinta, un pensar distinto, un panorama. Eh, único que yo no encontré en la universidad, yo no encontré en lo profesional. Eh, es increíble acercarse al gran yo soy, a ese logos de Juan que presenta en el Evangelio. Yo invito a que lo leamos, pero pausadamente entendiendo quién es y hacer lo propio. Él es mi pastor, Él es. La vid verdadera, Él es el pan de vida, Él es la luz de mi vida, la luz del mundo. Entonces es, es increíble eh, para mí ver este concepto del de buen pastor y da su vida por las ovejas. Y es interesante en Juan 10, 17, dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi padre. Aquí encierra teológicamente varios conceptos. Doy mi vida y la vuelvo a tomar. Y la doy para proteger, la doy para dar vida eterna. Y él dice, soy el buen pastor y, la, y doy mi vida por esas ovejas. Aunque las ovejas a veces andemos por ahí huyendo de Dios, o andemos perdidos aquí en el paso, o en cruces, o en otros lados, el buen pastor siempre nos va a encontrar yo pensaba tontamente algunas veces en mi clase de filosofía que era yo quien encontraba a dios no dios me encontró en mi condición me limpió me sanó me curó y cobró un significado único y, y, y diferente para mí yo soy el buen pastor cristo está diciendo yo soy el dios que te cuida el dios que te limpia el dios que te asea. El Dios que te protege. Qué bonita esa palabra hermano. El gran pastor. Y si yo soy el, el buen pastor. ¿verdad? Que doy mi vida. Por las ovejas. Entonces cuando dice yo soy el Dios. Que te protege. Y que da su vida. Por las ovejas. Esa era su, su palabra, que se consumió en la cruz. Entonces, hermanos, si usted no conoce a Jesucristo, venga Él, no se decepcionará. Jesucristo dio su vida por ti. Pero ¿por qué? Te preguntarás. Bueno, te consideras una buena persona. Yo creo que todos nos consideramos buenas personas. Pero si comparamos lo bueno que somos con los diez mandamientos de Dios, vamos a ver que hemos fallado. ¿Has alguna vez dicho una mentira? Yo creo que todos hemos mentido. ¿Cómo se les llama a alguien que dice una mentira? Un mentiroso. ¿Has robado algún objeto, no importa qué tan pequeño o grande sea? Yo creo que todos los hemos hecho. ¿Cómo se le llama a alguien que roba? Un ratero. Has usado el nombre de Dios en vano. El nombre de, de, de tu creador. El nombre que está sobre todo nombre. Lo has usado de una mala manera. Reflejando que es algo putefacto, algo feo, algo cochino. Muchas personas hacen eso. ¿Cómo se le llama a una persona que usa el nombre de Dios en vano? Un blasfemo. Entonces, si usted, mi hermano, y muchas veces nos gusta ir también al, al, al mandamiento número 6, ¿verdad? Que dice, haz alguna vez... ¿Matado a alguien? No, oh, pues claro que no, eso nunca lo he hecho. Pero Cristo nuestro Señor nos explicó que, que aún odiar a alguien o tener, tener odio contra tu, tu semejante, tu hermano, ya es el mismo pecado. ¿Has alguna vez cometido adulterio? Pues claro que no. Pero Jesucristo nos dice que si, si, si ves a una mujer con, con malas intenciones, ya has cometido adulterio. Entonces, si ¿usted ha contestado esto? Que si sí ha cometido estas faldas por su propia admisión, es usted un ratero, un mentiroso, un blasfemo, y está en peligro de ir al infierno, mi hermano. Pero Cristo nuestro Señor nos dio la salvación. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Pues para pagar por nuestros pecados. Cristo es Dios. Cristo nació de una forma supernatural, de una virgen, a través del Espíritu Santo de Dios. Vivió una vida supernatural, sin pecado, sin fallas, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, ni de omisión. Nunca pecó nuestro Señor Jesucristo. Era el perfecto Hijo de Dios. Sin embargo, él murió en la cruz para pagar para pagar por mis pecados, los pecados de ustedes. Pero entonces hay que clamar al Señor y decir que queremos recibir esa salvación, que recibimos el regalo de misericordia, de gracia que nos da a través de Cristo. Pero no se nos olvide que no solamente Cristo fue victorioso ante el pecado en la cruz, pero también fue victorioso ante la muerte, porque al tercer día resucitó, de acuerdo a las escrituras. Y luego se la pasó 40 días con sus amigos, compañeros, y lo ascendió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre. Entonces, si usted quiere recibir al Señor, es solamente orar. Con tus propias palabras puedes decir, Señor Cristo, me doy cuenta que he fallado, que he pecado y no quiero ir al, al infierno. Y Dios no quiere que vayas al infierno, ni nosotros tampoco. Queremos que seas salvo. Queremos que sea imposible que cualquier persona vaya al infierno. Queremos regocijarnos con todos los santos y los ángeles en el cielo. Dios recibe a Cristo este día de hoy. Tenemos algunas peticiones. Hermano? Tenemos, uh, tenemos eh, eh, de quienes están eh, dando la bendición de estar con nosotros. Saludos eh, de parte de Ruri, eh, de Miguel y de Lourdes y Valentín en diferentes lugares de de, de esta área y más allá del área. Eh, tenemos también una pregunta: ¿por qué hay tantas? diferentes creencias. Es plan del enemigo eh, confundir, así, para no entrar en la apologética y, y discutir tan grandemente el tema, es plan del enemigo confundir. Y si seguimos a Jesús, no vamos a seguir ninguna religión, seguimos a una persona, única, Amén. eterna. Amén. Y hay una que me, me llama mucho la atención, es una petición que me emociona, me... me vale la pena haber estado aquí haber dejado algunas cosas pendientes por ahí este uh, me, me dice por favor por, por salvación amén, amén. Eh, sanidad de un pie con mucho dolor rosario eh, Verónica Nos por abramos, sanidad de su vista vamos por, por tu vista Verónica por, pie, eh, eh, por restauración matrimonial Nati sí Nati, que se restablece sí tu... por salvación de salvación dos personas Ceci. Eh, Perla Santiago aquí que menciona, Dios sí, sí, señor. conteste, en nombre de Cristo, completa salud pide Jorge Trae, eh, completo, en su sistema digestivo salud a Jorge, sí, sí, por sí. una eh, cédula profesional que se perdió Cristo. que es importante para eh, sí, encontrarlo sí, señor, y por sanidad Bien, en unos señor. dedos inflamados eh, pide Antonia sí, y, sí, y creo el que pues es Cristo. en general lo que hemos recibido hasta ahorita. Eh, me gustaría que oráramos, uh, yo sé que lo estamos haciendo mentalmente y el pastor está interviniendo, pero ¿por qué no, no hacerlo? Sí, claro. Audiblemente y, y en ese momento por todos ellos y esta gran nación y los líderes de esta gran esta nación. nación, ¿qué le, nación? le parece? Sí. Vamos a orar, Señor todo Padre Todopoderoso, Señor Tú eres bueno, Señor Tú eres el Dios de Dios, el Rey de Reyes, Señor Padre Todopoderoso, a Ti venimos en oración a través de Cristo nuestro Jesús, nuestro Señor, Jesucristo. Él nos dio audiencia a través de su muerte, Él, él habla en, por, por nosotros, a través de su resurrección y su ascensión, está sentado a la derecha de, de ti, Padre. Entonces venimos con confianza ante ti, Padre Dios, a pedirle petición por todas estas personas que mencionamos. Señor, te pedimos por nuestra acción te pedimos por nuestro presidente, te pedimos por, por nuestro congreso y los senadores, todas las personas que están pues, en posición, Señor, de hacer, de, 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 hacer, pues, de ayudarnos, Señor, de, 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 de llevar, llevarnos más cercano de Ti, Señor. Señor, que Tu poder sea manifiesto en esta nación, que retornemos a Ti. Ah, ven a mí y sé salvo todas las naciones, pues solo eres tu Dios y no hay otro. Señor Padre, te pedimos por la nación, te pedimos por cada individuo, te pedimos que nos alimentes, que nos guíes, que nos des todo lo necesario. En el nombre de Cristo. Amén. Pues hermanos, mucho gusto de haber estado con ustedes. Ojalá que haya sido de beneficio espiritual para ustedes este programa. Hermano a, a López, muchas gracias por estar aquí. Otra vez gracias. felicidades en su nuevo puesto gracias. en el seminario. Que sea de gran bendición, de gran bendición. Estamos también puestos para, para tal vez un viaje a, a, a México. Tal vez en el futuro esperamos poder hacer eso, poder hacer eso. Este... Que Dios les bendiga y les dé grande bendición el día de hoy y por el resto de sus vidas. Aleluya.